Buenas tardes, ¿cómo le va? Nuevo programa del Diario de Turismo, programa 307, programa especial de verano. Como comentábamos en la emisión anterior, estamos recorriendo distintos lugares de España. Estamos en Andalucía, también hemos estado en Madrid, hemos estado en Fitur. Bueno, tenemos un programa muy especial con dos notas muy, pero muy destacadas. Una de ellas relacionada con España, porque estuvimos con... en el mes de octubre con Isabel María Oliver Sagreras, secretaria de Estado de Turismo de España, en una nota realmente muy, pero muy importante, con muchos datos de uno de los países turísticos por excelencia como es España. Bueno, tuvimos la oportunidad, la gente de Tour España y de la Embajada de España nos invitó para realizar esta entrevista en el Hotel NH Latino. Hemos hablado con Isabel Oliver Sagreras, bueno, contando un poco la actualidad de España, todo el desarrollo que vienen realizando y también toda la actualidad de las empresas turísticas digamos, de las más importantes del mundo que tiene el país ibérico. Escuchamos esta entrevista que realizamos hace unos meses y estamos emitiendo nuevamente aquí en el Diario de Turismo. Aquí en Ecomedios AM1220, estamos en ecomedios.com. Y como comentamos la semana anterior, tuvimos el honor de que la Consejería de la Embajada de España aquí en la Ciudad de Buenos Aires nos convocara para realizar una nota con la Secretaria de Estado de Turismo de España, Isabel María Oliver Sagreras. Bueno, una nota extensa que realizamos allí en el Hotel NH Latino, junto a Javier Arroyo, el consejero de Turismo de la Embajada de España, que hace unos días dejó su función aquí en Buenos Aires. También el agradecimiento para Gisela Gallego, su encargada de marketing, por la convocatoria. Bueno, una charla extensa, hablando de distintos temas de la actividad turística española, en la relación con Argentina, la relación, digamos, de cada uno de los países y todo lo que se viene a nivel turístico en la madre patria. Escuchamos esta nota que realizamos con Isabel María Oliver Sagreras en la semana pasada. El placer es mío, muchísimas gracias por tener esta posibilidad de intercambiar opiniones sobre un tema tan interesante como es el turismo. Uh-huh. El fin de semana se realizó la inauguración del vuelo de Air Europa desde Madrid a Iguazú, un hito a nivel turístico y a nivel aerolíneas en nuestro país en los últimos años, porque de esta manera genera la llegada de turistas de toda Europa a un destino turístico muy destacado como es Iguazú en nuestro país. Por supuesto, para nosotros también es una noticia, es una acción muy, muy interesante de Globalia, que ha estado trabajando con el gobierno, con el secretario, con el ministro Santos desde hace tiempo y que se ha materializado pues a principios de este mes. Se inauguró hasta estos días en Barajas, asistió la ministra Maroto a esta inauguración y tuvo la ocasión de celebrarlo, ¿no? Es muy interesante porque es amplificar esta puerta de entrada y de salida, que es Argentina con España, con Europa y yo diría que también con Asia, ¿no? Es un punto claro de encuentro donde confluyen muchos países que nos visitan y que pueden aprovechar también para llegar hasta Iguazú, hasta Argentina, y desde Argentina aprovechar también esta otra puerta de entrada, esta conexión con Europa y con el mundo. Y el apoyo que realiza siempre España a Argentina en cuanto a lo turístico, también tenemos el ejemplo de lo acontecido durante este año con la llegada del nuevo avión de Iberia, el A350, con mucha mayor capacidad. Independientemente de los movimientos económicos que tengamos en nuestro país, las empresas españolas, en este caso hablando de las aerolíneas, apuestan por la República Argentina. Sí, es una muestra evidente de apostar por la República Argentina, tanto este de Iberia como este de Europa, pues para intensificar estos lazos comerciales y afectivos, esta relación que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo como prioridad desde el principio de su mandato, ¿no? Intensificar estas relaciones comerciales, turísticas, económicas, pero también afectivas, culturales, por supuesto siempre desde el respeto y la colaboración entre ambos países. Y esta es una materialización de esta acción.
También para nosotros es muy interesante desde el Gobierno de España, porque esta empresa se internacionaliza todavía más. Uh-huh. Es una muy buena noticia para nosotros, da opciones de negocio, de intercambio, de todo tipo entre estos dos países, que ya tienen pues unos lazos muy fuertes. ¿Cómo consideran en España al viajero argentino? Bueno, Argentina es nuestro principal mercado de Latinoamérica, es el primero. Es un turista muy apreciado, es un turista que valora nuestros valores, nuestra historia, nuestra cultura, con capacidad de gasto, y es un viajero muy, muy interesante. Uh-huh. España tiene un sinfín de posibilidades que ofrecer, y las está ofreciendo a nuestros visitantes también, uh-huh. por supuesto a los argentinos que nos quieren visitar. Tenemos 8.000 kilómetros de playas fantásticas para sol y playa. También tenemos toda una oferta cultural, gastronómica, enoturística, deportiva, de primera magnitud. Pueblos de interior, la zona norte de España. Tenemos una diversidad enorme, que esto hace que precisamente España sea un país turísticamente muy atractivo. Uh-huh. España es uno de los dos países con más llegadas de turistas a nivel mundial, con un desarrollo, una infraestructura realmente destacada que ha crecido en las últimas décadas. ¿Cuál es el desafío para los próximos tiempos a nivel turístico? El desafío es tener en España un turismo sostenible desde todas sus variantes, económica, social y medioambiental. Para ello estamos trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas y el sector privado, pues para afrontar este desafío, ¿no? Como usted bien ha dicho, España es una potencia turística mundial, es el segundo en gasto y en número de turistas a nivel mundial, uh-huh. y el más competitivo del mundo. Entonces, con este número de turistas y con todas las cuestiones que se están planteando, el turismo queremos que sea un motor de riqueza, cohesión social, y que también sirva para pues enriquecer a todos los actores que operan en la cadena, y que llegue cuanto más mejor. Uh-huh. Esta sostenibilidad la estamos trabajando con unas directrices que aprobó el Consejo de Ministros en enero, unas directrices para desarrollar este turismo sostenible, que se basan básicamente en la gobernanza turística, en la participación público-privada, en la sostenibilidad en todos sus vectores, en todos sus factores, en la mejora competitiva del destino, en el uso de los recursos de las nuevas tecnologías para una mejor gestión de este turismo, desde el punto de vista, por supuesto, sostenible, y estamos trabajando en ello. Pero yo creo que el reto ahora mismo de España es crecer de forma sostenible. Nosotros estamos trabajando desde Tour España en captar este segmento de turista que le llamamos cosmopolita, ¿no? Uh-huh. que aprecia sobre todo nuestros valores, nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra historia, y que va asociado, como no, a un turista con un poder adquisitivo medio-alto, ¿no? Uh-huh. También estabas trabajando en este segmento en mercados emergentes, como puede ser Asia, China, en América Latina y América del Norte, Estados Unidos. Estamos sobre todo dirigiéndonos a este segmento porque para nosotros sí es importante el número de turistas, lo es muchísimo más el gasto por turista, ¿no? Uh-huh. No tanto la cantidad, sino el gasto que genera. ¿Cómo están trabajando a nivel mundial con las oficinas de turismo, que es la primera puerta para los viajeros en cuanto a promoción, a difusión? ¿Cómo están trabajando para la llegada de más turistas a España? Sobre todo, Tour España se dedica a promoción, a conocer nuestros mercados a través de estas oficinas, las 33 que tenemos en el mundo. Pues estamos haciendo una promoción de España, sobre todo online, usamos nuevas tecnologías. También la presencia es importante, ¿no? La presencia humana nunca puede sustituir a otro tipo de acciones, ¿no? Entonces es una combinación de ambas. Estamos trabajando para enseñar a España en estas ciudades, en estos países, desde el punto de vista de la persona que tiene que viajar. Es decir, usted puede viajar y puede tener esta experiencia que se traduce siempre al final en una ruta enoturística, en conciertos, en compras,
estamos potenciando la experiencia sobre cualquier otra opción, ¿no? Estamos en esta línea trabajando, conociendo por supuesto cada uno de estos países, los mercados, para hacer una promoción directa a este segmento que nos interesa. Hemos tenido aquí en la Argentina en distintas oportunidades visitas de regiones que vienen a promocionarse. De hecho, en la Feria de Turismo estuvimos con País Vasco y con Andalucía. Nosotros hemos hecho nota también con la gente de Galicia que vino a realizar, estuvimos con vos, Javier, un trabajo de capacitación con Consul House Travel. ¿Cómo trabaja desde el Estado en esta mancomunión con las comunidades? Porque tienen un desarrollo a nivel país, pero las comunidades son muy importantes. España es un país descentralizado políticamente. Las comunidades autónomas tienen mucha importancia en la materia turística, tienen unas competencias muy, muy importantes, como son las de ordenación turística. Y su promoción también. La promoción exterior la tiene el Gobierno de España y la realiza a través de Tour España. Yo siempre digo que es muy importante la colaboración público-privada para ir de la mano, remar en la misma dirección en toda esta estrategia. Pero también es muy importante ir de la mano público-pública. Es decir, nosotros tenemos una estrecha relación, la tienen las oficinas también, con nuestras 17 comunidades autónomas, vamos de la mano conjuntamente, nos ayudamos y de esta forma pues sacamos más partido a nuestros recursos y sobre todo bajo siempre la marca España, ¿no? Entonces trabajamos de forma muy estrecha desde Madrid con nuestras comunidades autónomas y por supuesto desde Madrid y todas las oficinas que tenemos en el exterior. Es un trabajo conjunto, básico y esencial. Muy importante es el desarrollo turístico que tienen desde lo privado. Bueno, es una relación absolutamente necesaria, esencial y yo diría que evidente, ¿no? El trabajo conjunto con las empresas privadas. O sea, Gobierno de Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos también, importantísimos, y Gobierno de Estado con comunidades autónomas. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de sistemas que tenemos ya institucionalizados. Tenemos el CONESTUR, que es el Consejo Asesor de Turismo, en donde la participación privada es esencial para dar opiniones, para proponer acciones. También tenemos esta relación estrecha desde el Comité de Administración de Tour España, en donde tenemos de las más importantes empresas, desde hostelería, desde restauración, desde líneas aéreas, que colaboran en la toma de decisiones, en asesoramiento, para que desde las competencias del Gobierno de España se puedan tomar con más conocimiento y, por supuesto, escuchando siempre al sector. Esto es la forma institucionalizada. De todas formas, siempre tenemos una relación muy, muy fluida con todos estos sectores, ¿no? En todos. En restauración, en agencias de viaje, guías turísticos, por supuesto, hostelería, todos. ¿En qué consiste lo que ustedes llaman la red de destinos inteligentes? Bueno, la red de destinos turísticos inteligentes es una red que se constituyó hace un año y poco más. Nada más asumir responsabilidades de gobierno, la ministra y yo misma. Y se trata de tener esta red formada por unos más de 60 municipios de España, conjuntamente, para todos juntos ir analizando y viendo necesidades y tecnología que pueda ayudar para solucionar estas cuestiones. En resumen, se trata de, con la tecnología, hacer una mejor gestión turística en los municipios, de agua, de racionalización, de movilidad de nuestros turistas, para conocer sus necesidades antes de que vuelen, cuando ya están en nuestro destino y cuando se van, conocer su opinión. Se trata de tener estas herramientas tecnológicas, aplicarlas en nuestros destinos para una mejor gestión del destino y, por supuesto, también de la experiencia turística. Algunos destinos van más avanzados, otros se están incorporando y se trata, pues, en definitiva, de esto, ¿no? Conocer de primera mano la realidad en cuanto a nuestro número de turistas, sus necesidades, sus inquietudes, sus opiniones y sobre todo esta gestión que en muchas ocasiones es, pues, muy importante y que tiene que afrontar retos que con las nuevas tecnologías puede llegar más lejos y solucionarlos. Como una forma de laboratorio donde se conocen la acción de las distintas partes dentro del turismo y de esa forma tomar decisiones con los datos que uno tiene. Exacto. Usar las tecnologías para una mejor gestión turística.
Puede ser, por ejemplo, líneas de autobuses que no son operativas, en cambio otras sí, porque se ve una demanda más de unas líneas que otras, entonces es modificar esto o intensificar o ver puntos de las ciudades que, en donde hay aspectos interesantes turísticamente que no se conocen, pues entonces dar a conocer, saber también conocer, cuanto más mejor, a los turistas que nos visitan, a qué dedican su tiempo, qué es lo que aprecian, todo, ¿no? Conocerlo para una mejor gestión. Un tema que resulta un poco difícil en los últimos tiempos es el tema de los hospedajes, que no están totalmente registrados. ¿Cómo están trabajando con ellos en cuanto seguramente también a los requerimientos de los hoteles tradicionales y este trato, digamos, que está a mitad de camino entre lo registrado y lo no registrado? Se refiere a los alquileres de uso turístico. Sí, sí. En Europa, en España también, es un fenómeno que ha ido creciendo desde hace pocos años, pero de forma muy intensa. Como le decía, nosotros tenemos un país, un estado muy descentralizado, 17 comunidades autónomas que tienen las competencias en materia turística, ordenación turística y en ordenación del territorio, que es los instrumentos en donde se puede regular esta cuestión. Ha habido un debate intenso desde hace unos 2-3 años sobre si regular o no esta modalidad. Yo pienso que sí, se tiene que regular. Y se ha estado regulando desde las comunidades autónomas, que, insisto, son las que tienen esta competencia. Entonces, desde este momento tenemos una regulación distinta, parecida en algunos casos, en otros menos, en el contenido y en la forma, es decir, hay leyes, hay ordenanzas, hay decretos en distintas comunidades autónomas para abordar esta cuestión. Cuestión que no está solucionada del todo. Y desde el Gobierno del Estado lo que hemos hecho a demanda de las comunidades autónomas, donde tenemos foros de encuentro y de participación, pues para hablar de los temas, entre otros este, hemos hecho modificación de dos leyes, porque el Gobierno del Estado no tiene competencias en materia turística de ordenación, insisto, las tiene en otros aspectos, pero en este no. Entonces, desde el Gobierno del Estado, en este año y poco que llevamos, hemos modificado dos leyes para facilitar que las comunidades autónomas puedan controlar, en definitiva, claro, esta cuestión. Seguimos trabajando en ello, queremos llegar a acuerdos, queremos a tener un registro, pero está todavía en fase de estudio, ¿no? Necesitamos la participación de las plataformas, esencial en este caso, plataformas, comunidades autónomas, gobierno del Estado, para intentar que las comunidades autónomas puedan controlar, en base a sus normativas, como ellos piensan que es mejor hacerlo, este fenómeno. Es una cuestión muy complicada, ¿eh? Piense que tenemos nosotros sobre esta misma cuestión competencias de la Comisión Europea, el Gobierno del Estado pocas, en este caso hemos modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal, pero siempre desde el punto de vista de alquiler, que no es turístico, porque si es turístico ya es de las comunidades autónomas. Después vienen las comunidades autónomas, que sí tienen unas competencias fuertes, las más fuertes, diría yo, para abordar esta cuestión. Tenemos, usted sabe, dos archipiélagos. En estos dos archipiélagos que se da precisamente muchísimo este fenómeno, Baleares y Canarias, las islas tienen una gestión importantísima sobre esta cuestión, cabildos y consejos insulares. La isla tiene una competencia administrativa muy importante y después los municipios. Fíjese, todos los niveles administrativos posibles en Europa tienen alguna competencia sobre esta cuestión, unos más, otros menos. Posiblemente el Gobierno del Estado es el que menos tiene sobre la cuestión turística, pero en aquello que hemos podido, insisto, lo hemos hecho, pero no hemos acabado. Vamos a intentar, en la medida de nuestras competencias, seguir con esta cuestión que es muy interesante e importante, turísticamente también, en ambos sentidos, en el sentido de los turistas tengan seguridad jurídica de que lo que alquilan a través de las plataformas es un alojamiento reglado y que se lo van a encontrar como toca, y también por parte de la Administración Turística del Gobierno del Estado.
es necesario saber cuántas camas hay, qué hacen, de qué tipo son y que sean como las regulaciones autonómicas consideran que tienen que ser. Es una cuestión muy, muy importante, turística y económicamente, y por supuesto esta seguridad jurídica para nosotros importantísima de cara también al turista y a las personas que quieren hacer este tipo de alquiler. Tanto uno que se quiere alojar en este establecimiento como una persona que quiere poner a disposición una vivienda, pero lo tiene que hacer con una norma clara, concreta, para que esté todo como toca. La última, y agradecemos muchísimo esta nota para poder conocer sobre el turismo en España. Dentro de todo lo que el turista argentino conoce de las regiones y de cada uno de los lugares de España, ¿qué productos usted le recomendaría que el argentino no es tan proclive a realizarlo y que lo sorprendería? Bueno, yo creo que el turista argentino conoce ya muy bien España. Yo no sé si le vaya a sorprender porque lo conoce muy bien, ¿no? Pero bueno, yo sé por los estudios que tenemos que sobre todo Madrid, Barcelona, algo ya de Andalucía y norte de España son unos destinos prioritarios de los argentinos que nos visitan. Yo les animaría a recorrer la España interior, que tiene pueblos, rincones maravillosos. También depende de la época del año. Si les gusta la playa, conocer playas distintas a las maravillosas que puedan conocer aquí. Tenemos 8.000 kilómetros de playa, tenemos dos archipiélagos, tanto Baleares como Canarias, que pueden colmar todas las expectativas. Les diría que entren por cualquier ciudad de estas, Madrid puede ser, cojan el AVE y recorran en AVE pues toda nuestra geografía, que es de una forma maravillosa y comodísima de hacerlo. Después se pueden coger un barco o un avión a visitar archipiélagos. Yo creo que, vamos, es que no se me ocurre nada que no puedan encontrar en España. Les animo a que la visiten y que la conozcan, porque seguro que si todavía no la conocen van a quedar encantados. Un gusto, un placer y un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. El placer ha sido mío, es mío. Gracias. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. Vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde puedes ir? Este verano aprovecha los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio, para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España, siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros.
Twitter, arroba Ecomedios 1220. Tenemos recomendaciones aquí en nuestro programa. Cobb Grill es un Cobb es un grill compacto, portátil, versátil, muy eficiente en el uso de la energía, que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa. La carne queda igual que en una parrilla tradicional. En 15 minutos están hechas las brasas, fácil de usar, de lavar, liviano, portátil, de acero inoxidable, sin humo, ideal para balcones, eficiente en el uso del carbón. Con un puñado podés cocinar 2 o 3 horas. Podés adquirirla en tu tienda, en su tienda online, copgrillargentina.com.ar. Cobb es dos veces con B larga, con envíos gratis a todo el país, en el showroom de Domingo Faustino Sarmiento 3484 en Olivos y también en los locales de La Vaca Tuerta, especialista en parrillas. Paladini, sabés que podés disfrutar del exquisito jamón cocido Paladini, pero con un 30% menos de sodio. Paladini te presenta su nuevo jamón cocido reducido en sodio, ideal para acompañar tu desayuno o merienda, equilibrando placer y bienestar. ¿Sabías que el bienestar también puede ser muy rico? Paladini te presenta el nuevo jamón cocido reducido en sodio, el mismo jamón con un 30% menos de sodio. En la fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate de más promociones en www.lafábrica.com.ar, también llamando al 0810-222-8333. La Fábrica, compartí algo rico. No pierdas más tiempo, con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar, compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino, Plusmar, más de 40 años viajando con vos. La segunda de las notas de nuestro programa del 5 de febrero, programa 307. Bueno, hemos tenido una entrevista aquí en el programa con Roberto Mengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, realmente muy enriquecedora, con mucha información, con todo lo que viene realizando la Asociación Hotelera en cuanto a la actividad de los hoteles en nuestro país. Bueno, hemos pasado por un montón de segmentos, no solo lo relativo a la hotelería, sino también de la actualidad turística de nuestro país. Una nota realmente muy enriquecedora que tuvimos con Roberto Mengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, la HT. La escuchamos y la vemos en esta emisión que hemos tenido en el mes de noviembre con la presencia del presidente de HT aquí en nuestro programa. La vemos y la escuchamos. Bueno, estamos aquí en el Diario de Turismo. Tenemos una visita muy, pero muy especial, muy esperada, porque hace un tiempo que queríamos hablar con él, sobre todo lo que es la actualidad hotelera. Hemos estado cuando asumió durante este año, creo que fue en el mes de mayo, en la Asociación de Hoteles de Turismo. Estamos con Roberto Mengual, que es su presidente y también integrante de la cadena Merian. Roberto, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Un saludo a todos los oyentes. Más cerca del micrófono, así se te escucha mejor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Buenísimo. Bueno, y me alegra, digamos, que obviamente que hayas venido, pero que aparte en cercanías a lo que se ha generado esta semana, en este evento tan importante donde las cámaras y las cadenas hoteleras de todo el mundo vienen haciendo un trabajo, digamos, continuo y a conciencia sobre un problema realmente que se va generando en lo que es hospedaje a nivel internacional, como son los hospedajes temporarios y regulares, ¿no? Sí, la realidad es que es un evento, esta es la tercera edición del evento, y de hecho se ha consolidado que se va a organizar dos veces al año, digamos, este evento, como se viene llevando a cabo. En marzo del año que viene en París. Claro. Y bueno, el primero encuentro fue en Nueva York, el segundo encuentro fue en Barcelona. Desde Barcelona ya se pudieron desarrollar lo que fueron las guidelines o las guías de trabajo, las líneas de trabajo para encauzar una regulación de los alquileres temporarios, que de hecho nosotros la hemos tomado como institución como base para el trabajo que hemos hecho en el desarrollo de las legislaciones locales, provinciales
para nuevamente poder formalizar esta oferta y poder sumarla a lo que es los productos que dispone un destino turístico. Uh-huh. En este sentido, el encuentro tuvo muy buena convocatoria, 16 países distintos, desde Asia, Estados Unidos, Europa, que bueno, básicamente vinieron a traer sus experiencias compartidas y lo que han podido aprender en estos meses desde el último encuentro. Nosotros obviamente que también hicimos lo propio para poder mejorar estas guías de trabajo y que cada vez sean más perfectas para que las legislaciones y sean lo más acertadas posibles en un desarrollo sustentable del turismo de los destinos. Uh-huh. Para entrar en contexto, quien no está, digamos, al tanto de la cuestión, va por un lado que tengan todo lo relativo a la actividad impositiva similar a lo que tienen las cadenas hoteleras o los hoteles individuales. Y también, por otro lado, el tema que están en un montón de casos evadiendo impuestos y tienen un marco legal, digamos, no regulado, sumado a seguridad, claro, y sumado a garantías. A garantías, exactamente. Sí, en realidad, claro, los dos principales ejes son seguridad y aspectos tributarios. Uh-huh. Con respecto a la seguridad, hay como varios ejes. Por un lado está el eje de los mismos viajantes, digamos, de los pasajeros, de los huéspedes, porque es importante los procesos de habilitación que tenemos los hoteles respecto a lo que es controles de gas, controles eléctricos, seguro de responsabilidad civil, son todos aspectos que le dan seguridad física, digamos, a los huéspedes. Y en ese sentido, sí consideramos de que debería existir alguna especie de... El ente contralor debería asegurarse de que existan ciertas condiciones mínimas de estos controles para que no suceda, no entren en riesgo, digamos, los huéspedes. Por otro lado está la seguridad de los vecinos, porque en este sentido también debería haber en los reglamentos de copropiedad una autorización, digamos, para que quienes quieran que en su edificio existan le den el consentimiento. Obviamente que todo lo que es registro de pasajeros también es muy importante, no solamente porque, bueno, esto también ayuda en lo que puede ser búsqueda de prófugos y demás, que nosotros de hecho colaboramos con la policía y muchas veces ellos necesitan el registro de pasajeros y nosotros lo compartimos ahora en esta altura digitalmente, en una época era físico, pero todo este tipo de aspectos procedimentales son importantes para la industria de la hotelería, donde, digamos, es importante saber quiénes están adentro de los establecimientos. Por lo cual el aspecto de seguridad es importante, no solamente para ellos, que todo esto conforma la seguridad del destino, ¿no? Sí, que también es obviamente la seguridad, no es solo de cara es de cara al huésped, de cara a la gente que está en el hotel alojada, claro. Y lo que comentabas antes, que también es súper importante, los vecinos que capaz que tienen su vivienda para uso familiar y de repente se está cambiando permanentemente de personas que lo visitan porque son huéspedes, turistas y demás, que la verdad que a veces uno cuando está del lado de afuera lo capaz que lo ve como un beneficio, pero cuando te toca en tu edificio que se esté permanentemente moviendo gente, ahí es como que empezás a abrir los ojos y decís, permanentemente hay gente rara en el edificio, ¿no? Sí, hay gente nueva que va cambiando. Esto también en otros destinos del mundo, como puede ser Barcelona, París, Nueva York, Berlín, ha generado otro problema que acá todavía no se ve tan evidentemente, pero ya se está empezando a percibir en algunos lados, y es el hecho de que los departamentos que se ponen en alquiler temporario se quitan de la oferta de alquileres a largo plazo, claro. Lo cual hace que el precio de los alquileres de largo plazo suban. Claro. Entonces, al subir esos precios, se hace muchas veces inaccesible para los mismos ciudadanos de los destinos poder acceder a los alquileres de mediano plazo, sí, de 2 años, los tradicionales. Y esto genera un problema, porque en definitiva expulsa a los mismos ciudadanos de los destinos. Sí, terminan alojados o en ciudades cercanas, claro. Pero dejando los principales lugares, la cercanía a los trabajos por este tema, sí. que los valores empiezan a incrementarse, obviamente. Y respecto a los tributos, salió en un momento una legislación de retención, digamos, para lo que es impuesto a las ganancias, pero no alcanza todos los impuestos provinciales, como ingresos brutos, claro. Comercio e industria, derechos de autor, hay un montón de otros tributos que están comprendidos dentro de lo que nosotros tributamos, que no están alcanzados por esto, además de que solamente alcanza algunas plataformas. Porque aparte es un número importante, digamos, en todo el mundo, pero en Argentina, sí. Según dieron el dato, hay 105.000, un poco más de 105.000 unidades. Sí, la realidad es que, a ver, obviamente que hay algunos países que tienen, Italia creo que tenía 400.000 unidades, uh-huh. Obviamente que siendo Italia y Europa está dentro de los destinos más turísticos del totalmente, mundo, ¿no? Pero claro.
De todas formas, en nuestro caso viene creciendo un ritmo del 53% anual, lo cual es preocupante. Es altísimo. Claro, es un ritmo de crecimiento que es mucho más que proporcional al crecimiento de la hotelería formal. Entonces, en ese sentido, es que sí consideramos de que es importante tratar de encauzar este problema lo antes posible. Para que, bueno, esto no siga creciendo de una manera que no sea sustentable tampoco, ¿no? Obviamente. Porque obviamente es sustentable también el modelo de negocios porque es informal. Al no tener ninguna tributación, ni ningún impuesto, ni ningún parte del formalismo burocrático, como puede ser un seguro de responsabilidad civil y demás costos asociados a la formalidad, es un modelo de negocio que puede resultar atractivo, pero la realidad es que no es sustentable en el tiempo. Claro, totalmente. Dentro de las conclusiones que se generaron en estos dos días de lo que fue la convención, necesidades de registrar tanto a prestadores como a intermediarios, la necesidad también de alcanzar la obligatoriedad legal del registro en Argentina, Chile y Uruguay, y se hablaba también de Colombia, que faltaba terminar de reglamentar, desacuerdo en la posible aplicación de tasas turísticas, también se habló del tema de las tasas turísticas puntualmente en Bariloche y en Iguazú. Que es un tema también que antes se tomaba en Iguazú, me acuerdo que era en la frontera, y ahora, digamos, lo tomaba en los hoteles como una especie de retención. Claro, muchos hoteles en el mundo lo cobran en la recepción. Se han generado en algunas ciudades muy importantes del mundo, se generan estos room tax, algunos con cada uno con una finalidad distinta, digamos. Hay algunas ciudades como Nueva York o Venecia que específicamente lo hicieron para frenar un poco el arribo de turistas y darle competitividad a otros destinos. Por ejemplo, en el caso de New York, Manhattan tiene un room tax que creo que está cerca de los $14 por noche, mientras que Williamsburg tiene creo que $0.5. Claro. Entonces ahí se empezó a desarrollar Williamsburg, que ahora ya es un centro dentro de Brooklyn que empuja turísticamente muy fuerte. Entonces, en ese sentido, cuando es más o menos como lo que hicieron acá con Parque Patricio, digamos, generamos incentivos, claro, para que se desarrolle una nueva área, bueno, es más o menos lo mismo que hicieron en el caso de New York. Por supuesto que, bueno, nosotros todavía no estamos en esa instancia de necesitar, desarrollar otras zonas. Todavía todos los destinos de Argentina pueden recibir más turistas y estamos más que esperándolos para cuando quieran decidir visitarnos. Y en uno de los puntos también incorporar el concepto de la temporalidad como factor distintivo para esclarecer la responsabilidad en el alojamiento, disposición de la OMT para suscribir un memorándum de entendimiento, que bueno, si se incluye en esto la OMT es interesante porque digamos es un apoyo, sí, un apoyo importante, entendimiento que permite las líneas de cooperación entre las partes, legislación que permiten establecer límites al derecho de propiedad, uso del suelo y planificación territorial, entre otros aspectos, bueno, algo que se va a volver a tratar en marzo del año que viene en París. Hablabas recién de destinos argentinos y de la posibilidad de que más turistas lleguen a nuestro país. Se ha hablado en estos últimos años, vamos a tomarlo como últimos 4 años, el incremento de turistas del exterior a nuestro país, no tal vez por una política turística, pero sí, digamos, por una cuestión de devaluación. Ahora, ese crecimiento de turistas hizo que los destinos turísticos tradicionales argentinos tuvieran mayor demanda y mayor movimiento, pero los regionales no hubo tanta actividad en ese sentido, me parece. Claro, en realidad sí, la demanda de un destino puede estar compuesta por distintos tipos de factores, digamos. La demanda de ocio o la recreacional, que puede llegar a ser la limítrofe, o la del turismo internacional que viene a recorrer, pasear, típicas vacaciones. Después está el turismo corporativo, que tiene que ver con el estado de las empresas, o sea, las empresas que mandan a sus empleados para distintas visitas corporativas o para implementar algún cambio en una fábrica, como puede ser el caso de Córdoba, todas las autopartistas o las automotrices. Después puedes tener todo lo que es el turismo de reuniones, que es el segmento MICE, o sea, eventos, reuniones, congresos, convenciones, ferias, exposiciones, que se maneja, es otro segmento totalmente separado. Todo lo que es eventos deportivos, o sea, carreras deportivas, que también moviliza mucho, como fue los Juegos Olímpicos acá en Buenos Aires el año pasado, como es el caso del polo, del torneo de polo acá en Buenos Aires, que también moviliza mucho. Sí, en Terma de Riondo con todo. Terma de Riondo, con todo lo que se te ocurra, digamos. Sí. Pero bueno, el turismo salud es otro de los mismos.
En ese sentido, muchos de los destinos del interior que no reciben el turismo de ocio internacional, el corporativo sí se ha visto con una recesión muy grave, que creo que todos lo podemos percibir, uh-huh. Y esos destinos, al caérsele el corporativo, no ha tenido quien lo compense. Digo, por ahí, qué sé yo, hay destinos que en Buenos Aires, si se cae un poco el corporativo, bueno, lo recuperó con, claro, con el turismo vacacional. Internacional, digamos. Mm. Pero hay destinos como por ahí San Juan, o Tucumán, o el mismo Córdoba Capital, porque, por ejemplo, Córdoba Capital tiene un fenómeno muy distinto de Córdoba Sierras. Córdoba Sierras tiene mucho turismo de ocio, de uh-huh. las escapadas que tienen los argentinos, con las sierras magníficas que tiene Córdoba para ofrecer. Soy cordobés, Naco, sí, ¿no? Pero, sí, sí. Mientras que la ciudad, que depende más del corporativo, de los por ahí las automotrices, las autopartistas, todas las fábricas que hay en Córdoba Capital, de, uh-huh. o cerca de Córdoba Capital, que bueno, obviamente que dejan de viajar por la situación actual, o viajan menos. Muchas empresas nos han dicho, mira, yo antes viajaba una vez al mes, ahora viajo una vez cada 3 meses. Esos destinos sí se ven... Se resienten. Uh-huh. ¿Marce? Sí, que imagino que hay que trabajar, obviamente, sobre la posibilidad de trabajar con el turismo extranjero, que si sigue con esta diferencia del peso dólar, seguramente vamos a seguir incrementando la cantidad de turistas que nos visitan. Sí, yo creo que ese es uno de los factores. La realidad es que la devolución del IVA inicial, obviamente que fue uno de los factores de competitividad hasta que llegó la devaluación, respecto a lo que es tarifa. Claro. Lo que es la conectividad aérea, haber pasado de 10 a 14 millones de pasajeros en 4 años, es un incremento, un salto cualitativo muy grande, cuantitativo muy grande, de los cuales 850.000 viajaron por primera vez en avión, y lo hizo bastante más accesible. La desregulación de las tarifas también hizo que los vuelos fueran bastante más accesibles para un mayor espectro o espectro más amplio de la población. Y que obviamente las escapadas de fin de semana sean muy fáciles, mucho más sencillas, mucho más accesibles. Claro. En ese sentido, nosotros sí notamos que los argentinos están empezando a redescubrir las escapadas en Argentina, y notamos que hay una reactivación del turismo de ocio nacional en destinos como Salta, Iguazú, Bariloche para lo que fue la temporada de nieve. Uh-huh. Buenos Aires aún no tanto como estos otros destinos, pero Salta, Mendoza. Entonces, creo que hay varios factores que han ayudado tanto para el turismo internacional de ocio como para también el mismo nacional. Uh-huh. Sí, que seguramente se debe estar también viendo esto que comentás, de que el turista argentino está, por la diferencia que le sale viajar afuera, como también, que sí. También está viajando internamente, ¿no? Y esto de las escapadas, o que para el verano tenés más gente consultando por disponibilidad para viajar a Córdoba, a Salta, a Mendoza. A la costa. Para el verano ya hay muchas consultas para la costa. En general, las reservas solían ser a partir de diciembre, se empezaba realmente a reservar concretamente, pero este año hemos notado que empezó un poquito antes. Sí, como que la gente está apurada por cerrar. Está necesitando unas vacaciones también, yo creo que eso es importante y es entendible. Fue un año intenso. Hemos vivido un año intenso, creo que la gente se merece unas vacaciones y la costa tiene mucho por ofrecer también. Obviamente, sí. Un tema en tema impositivo, y en un ratito después de la tanda seguimos conversando. El tema impositivo, digamos, la Argentina tiene este movimiento todo el tiempo cíclico que van generando inconvenientes, y la presión fiscal para los hoteles y para las empresas en sí es fuerte. ¿Hay alguna, digamos, algo que visualicen ustedes de que en algún momento va a bajar la presión impositiva? Porque de hecho hay un montón de hoteles que están viendo Sudamérica o Latinoamérica para instalarse, y en Argentina son muy pocos por un poco por la presión impositiva, por otro lado el tema el tema fiscal o el tema legal también. Sí. ¿Cómo ves, digamos, la perspectiva? No podemos ser magos, pero no, yo creo que en algún momento sí debería bajar. Para, digamos, en realidad creo que tiene que ver, la informalidad en Argentina es muy amplia, más del uh-huh. 50% del empleo en Argentina es informal, por ende más del 50% de la economía pasa por un canal informal. Cuando eso se formalice, debería haber una tendencia natural a poder bajar la presión impositiva y fiscal. No creo que sea al corto plazo necesariamente. Uh-huh. Sí espero, está el proyecto de la baja de ingresos brutos, que va ayudaría a aliviar un poco. Lo que sí me parece que puede ser más factible en el corto plazo son leyes de fomento como la que sacó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bueno, las inversiones que se realicen en hotelería
pueden tener un recupero de entre el 40 y el 60% de la inversión realizada en ingresos brutos. Yo creo que eso, si está, bueno, si sos pyme, podés recuperar, si es inversión inicial es 40%, si sos pyme 50%, y si además es en zona histórica es el 60% de la inversión inicial. Ese tipo de políticas creo que pueden ser en este momento un poco más factibles a corto plazo, hasta que lleguemos a una formalización del total de la economía argentina y se pueda bajar la presión fiscal, porque nuevamente es entendible que lo que en este momento tiene que solventar la presión fiscal es bastante, y bueno, y los planes de bajar el gasto público han sido difíciles de implementar. Ellos son más a largo plazo que poder bajar la parte fiscal, me parece. No, por eso, pero la parte fiscal va a poder bajar cuando se baje el gasto público. Sí, sí, por eso te digo. Siempre sale del mismo lugar, lamentablemente. Bueno, seguimos con el Diario de Turismo. Nos vamos a unas recomendaciones comerciales a la tanda de y media de la radio. Y en un ratito seguimos conversando con Roberto Mengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Estamos al aire aquí en Ecomedios AM1220, estamos en el Diario de Turismo, programa 294, nos estamos acercando a los 300 y tenemos algunas recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa. Vamos a estar contándolas como siempre, como en cada emisión. Plusmar, no pierdas más tiempo, podés comprar tus pasajes online, ingresa en www.plusmar.com.ar, compras rápido, fácil, cómodo, seguro, elegí tu próximo destino. Plusmar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate de más promociones en www.lafabrica.com.ar o también llamando al 0810-222-8333. La fábrica compartía algo rico. Cove es un grill compacto, portátil, versátil, muy eficiente en el uso de la energía, que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa. La carne queda igual que en una parrilla tradicional, en 15 minutos están hechas las brasas, fácil de usar, de limpiar, portátil, de acero inoxidable, fácil de lavar, sin humo, ideal para balcones, eficiente en el uso del carbón. Podés adquirirlo en la tienda online de Cove, con envío gratis a todo el país, o también en el showroom Domingo Faustino Sarmiento 3484 en Olivos y en los locales de La Vaca Tuerta, especialista en parrillas, y podés ingresar en copgrill.com.ar. Recordá que Cop es dos veces con B larga. Y tenemos también que se extendió la promoción exclusiva para Generación Sandoz. Hay más días para aprovechar un 40% de descuento y el segundo niño free. Una excelente oferta para el público argentino que suele viajar en familia con dos o tres niños. Fecha de reservas 22 de octubre al 20 de diciembre, con fechas de estancia entre el 29 de noviembre de este año y el 20 de diciembre del año próximo. Recordá que las fechas blackout 24 de diciembre de 2019 al 2 de enero del 2020. Seguimos aquí en el aire de Ecomedios AM1220. Estamos con Roberto Mengual hablando, bueno, de la actualidad hotelera. Él es presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Y hay un tema que me parece muy importante que viene generando la asociación hace no tantos años, pero sí que en los últimos años se ha intensificado mucho, que es todo lo relacionado con hoteles más verdes. Sí, hace 10 años en realidad nosotros empezamos a desarrollar el programa con una consultora española. Sí llevó su tiempo de instalar el concepto de sustentabilidad en Argentina, uh-huh, y sobre todo en el sector del turístico. De a poco, obviamente, que fue tomando momentum, ya hay 120 hoteles certificados y estamos en 80 están en proceso. Obviamente que son procesos que a algunos hoteles les llevan más tiempo que otros, dependiendo del nivel de adecuación que tengan que tener o el nivel de capacitación que tengan que recibir.
Hay ciertos factores que han desarrollado. El programa tiene tres categorías: oro, plata y bronce. Uh-huh. Bueno, plata, bronce y oro. Oro siendo el más exigente. El más importante, claro. Y bueno, y la realidad es que de a poco más hoteles están certificando oro, por lo cual ahora estamos viendo de expandir, digamos, un poco el programa. A su vez ha habido algunos factores que han ayudado. Creo que obviamente que la conciencia social que ha llegado respecto a lo que es la sustentabilidad ha impulsado el programa, porque obviamente ahora ya no tenemos que empezar de cero, digamos, explicando lo que es el programa, sino que la gente no solamente conoce el programa, sino que le interesa y ya hay un trabajo inicial que ya está hecho, ya está instalado el programa. Hace poco, recientemente, hicimos un convenio con lo que son las normas SIGO en sustentabilidad, por lo cual cualquiera que tenga las normas de hoteles más verdes automáticamente recibía la certificación SIGO, lo cual le da un respaldo adicional al programa nuestro. Y bueno, ya en este momento hay algunos fomentos, como por ejemplo en la Agencia Córdoba Turismo, decidió apoyar el programa y de esa manera en Córdoba creo que hay ya 35 hoteles certificados. Ahora la misma iniciativa de fomento se firmó para Corrientes. Que con Córdoba hicieron un trabajo macro con la Agencia Córdoba Turismo, o sea, claro, porque es como que se puso, digamos, en el lugar y empezó a concientizar, ¿no?, a todos los hoteles de la provincia. Claro, nosotros, la agencia nos fue un acompañamiento mutuo, digamos, uh-huh, en los recorridos por la provincia de Córdoba. Y muchos hoteles de las sierras empezaron a certificar gracias a esta iniciativa, el interés que le generaba, porque bueno, eso también es acceder, digamos, a toda esta base de hoteles. Ahora Corrientes firmó lo mismo y en Río Gallegos también. Por lo cual creemos que próximamente esos otros dos destinos van a tener un gran impulso. ¿A través de quién están certificando los hoteles? Bueno, la primera categoría lo certificamos nosotros con nuestros auditores internos. ¿Sí? Y luego ya para las otras dos categorías lo certifica IRAM. ¿Es a través de IRAM? Sí. Ah, ok. Lo cual obviamente tiene un costo distinto. Y un respaldo superior. Pero también superior. Tiene otro respaldo superior, también tiene otro nivel de exigencia. O sea, más o menos, bueno, trabaja sobre cuatro pilares la sustentabilidad. Lo que es el cuidado de los recursos, el de los residuos, el de las personas y el económico. Obviamente que uno no puede dedicarse a todo eso sin cuidar el negocio, digamos. Y en ese sentido, la primera instancia hay un nivel de concientización y empezar con el cuidado, el reciclado, empezar con la diferenciación de los residuos, empezar con el cuidado de los recursos. Para el segundo ya hay un panel de control donde se empieza a medir exactamente cuánto va a cada uno de estos aspectos. Y en la tercera instancia, por ejemplo, ya hay objetivos concretos que se tienen que lograr en lo que es reducción de residuos, reducción en el consumo de los recursos, porque hay que cuidar estos recursos que son escasos en el planeta. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, se va haciendo cada vez también un poco más exigente y más difícil, que además de la parte técnica conceptual hay un aspecto cultural que es muy importante y que es el más difícil de todos. Uh-huh. Por suerte, en general, una de las cosas que dicen casi todos los hoteles que certifican es que el impacto que tiene sobre el recurso humano es muy positivo. Realmente el personal de los hoteles en general lo recibe con brazos abiertos. Uh-huh. Y le interesa mucho porque además tiene que ver con las comunidades locales. Se trata de contratar todo lo que se pueda, proveedores locales, uh-huh, como también se trata del futuro, digamos, de las comunidades locales y de los destinos. Suele ser muy bien recibido que los hoteleros quieran participar e invertir en eso, por lo cual es una herramienta motivacional para el equipo humano muy importante. Aparte de eso, terminó siendo una especie de ramificación también para los municipios, para las provincias, en cuanto a que vieron ese trabajo que vienen realizando ustedes con la concientización y se fueron sumando también, digamos, como para estar a tono. Y hay muchos destinos que a donde cuando llegó el programa no existía la recolección separada de residuos. Uh-huh. En las ciudades o en las provincias. Por lo cual nosotros teníamos el compromiso de desarrollar los proveedores que empezaran a recolectar la basura separada por los hoteles inicialmente y después, bueno, hasta que ahora hay muchas de estas ciudades que ya las ciudades implementaron la recolección separada de residuos, pero estamos hablando de un cambio cultural muy fuerte donde fuimos los privados los que iniciamos con estos cambios, ¿no? Que es un detalle súper importante ese, porque la verdad que pasó así y algo que es súper admirable, ¿no? Que empiece la gente privada a hacer esta separación de residuos y demás para que después pase al Estado y el Estado pueda reciclar un montón de cosas que la verdad que hace a una mejor ciudad, a un mejor país. Sí. Las comunidades también empiezan a adoptar esas medidas y también me parece que es,
es súper recomendable para todos, ¿no? Creo que el número de hoteles que se va sumando en este tiempo es importante y seguramente tienen proyectado un montón más de hoteles, ¿no? Sí, bueno, de hecho estos 80 que están en proceso son los que ya están inscriptos y nosotros esperamos que con esta que con este vuelco de rosca que vamos a hacer tanto en Corrientes como en Río Gallegos se inscriban otros 100 más por lo menos el año que viene. Y bueno, ahora lo que estamos viendo es cómo resolver la demanda, porque la verdad es que por suerte hay una demanda incremental muy grande. Hay otros proyectos bastante ambiciosos respecto al crecimiento del programa por solicitudes específicas que estamos viendo de firmar convenios de colaboración, que implicarían un crecimiento bastante drástico del programa. Obviamente que como todo crecimiento hay que planificarlo adecuadamente para que no genere una crisis muy grande de crecimiento, pero estamos muy contentos porque realmente hay una demanda del programa muy grande y que creo que hace 10 años, creo que Juan Mirena fue el que inició el programa, digamos, no visualizaba, tal vez no visualizaba, o sí, y fue un realmente fue un visionario porque desarrollarlo fue de visión. Y bueno, y el apoyo que le ha dado cada uno de los presidentes a lo largo de estos 10 años para llegar a una instancia donde ahora la demanda del programa es más alta de lo que de lo que estamos viendo cómo manejamos. Claro, porque hay que responder toda esa demanda y consultas que te van llegando de todos los hoteleros para ver cómo continuar cada paso, ¿no? Y cada convenio de colaboración implica 40, 50 hoteles, digamos. Claro. Bueno, y hay que seguirlo. Otro punto que generaron en este tiempo también y en los últimos tiempos es el tema de la transformación digital que está haciendo la asociación y que está teniendo, digamos, una expansión importante. Hicieron un convenio ahora con una empresa de e-commerce. Sí, con e-commerce Institute. En realidad, hace poco inauguramos o le dimos curso a la Comisión de Innovación, porque bueno, entendemos que la tecnología puede ser un complemento para lo que es innovación, pero que la innovación puede venir más allá de la tecnología. Uno de los convenios fue con el e-commerce Institute, que nos acompañó en jornadas de transformación digital. Sobre todo en esto estamos, digamos, la idea es buscar la eficiencia en todos los aspectos para poder replantearnos o tener la posibilidad de replantearnos la propuesta de valor, es decir, asignar el tiempo a las tareas que agreguen valor y no a las tareas que simplemente son burocráticas por procesos que tenemos que llevar como hoteleros. En ese sentido, también hacemos este jueves la segunda jornada que organizó la Comisión de Innovación, que es con una empresa que ganó la licitación para el Hub de las Américas, el Hub de Innovación para las Américas del OMT, es decir, que a nivel mundial, a nivel América, digamos, ganó la empresa, está en Puerto Madryn, se llama Unidigital, y con ellos vamos a hacer una sesión de hotelera donde ellos nos van a mostrar un poco lo que están desarrollando como Hub de Innovación para las Américas del OMT y nosotros vamos a poder exponernos los hoteleros a eso. Roberto, un placer haberte recibido. Nos quedaron un montón de temas, así que te vamos a volver a invitar breve. Será un placer. Tenemos un regalo de Nero 53, Fernet Premium, como buen cordobés. Como buen cordobés, sí. Es un Barrel Blend, así que es un... aparte de ser premium, es una edición especial. Excelente. Y bueno, por supuesto, las últimas revistas del Diario de Turismo. Roberto, la verdad que fue un lujo y un placer tenerte aquí en el programa. Y muchas gracias. Un montón de cosas para sumar en algún momento, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto, a disposición. Muchas gracias. Bueno, nos visitó Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo. La verdad que nos dimos un lujo aquí en el programa. Seguimos con la tanda y tenemos mucho más Diario de Turismo hasta las 18. Vayas donde vayas. Sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde puedes ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar,
hoteles and resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar. Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo, las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descárgate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Cerramos el programa, el último programa especial de verano del Diario de Turismo, programa del 5 de febrero, emisión 307. Vamos a estar a partir de la semana que viene con todo lo destacado de la recorrida y el viaje que hemos hecho por España, todo lo que hemos recabado en Fitur, con notas, también el recorrido que hemos hecho para Andalucía. Bueno, todo eso va a estar en el próximo programa del 12 de febrero con la visita de los representantes de Tour España aquí en nuestro programa. Javier Martínez nos puso al aire. Mi nombre es Francisco Simone. Por supuesto, un saludo a nuestra productora Luciana Peruso, a la productorita Sofi Simone, y nos encontramos en el próximo programa. Ha sido un gusto haber hecho esta emisión. Chao.